Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero. Cocina de Kesman es pasión, la cocina de Kesman tiene amor, la cocina de Kesman. Yo cocino para usted, cocino con mi sabor, le preparo a mi invitado. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la cocina de Kesman, con ustedes Martín. Pero qué alegría, qué alegría, qué alegría. Buen sábado para todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cocina de Kesman. Hoy con un invitado. Mirá, menos mal que estoy de pie. Estoy parado de pie porque viene Luciano Parodi, gran jugador de básquetbol. Está el futuro del básquetbol uruguayo en sus manos. 23 años, bicampeón con Hebraica y Maccabi, el cuadro del cual soy hincha a nivel del básquetbol. Los periodistas muchas veces no dicen de qué cuadro son hinchas. Yo soy hincha de Hebraica y Maccabi y lo confieso. Vamos a tener a Luciano Parodi en instantes, nada más aquí en La Cocina de Kesman. Yo adelanté un poquitito y puse el agua a calentar. Vamos a dejar ahí la tapa. Voy a poner un poquitito de aceite, lo que siempre contamos a la hora de hacer la pasta. No es para que los fideos no se peguen, sino que es para que el agua quede un poquitito más saborizada. Acá tengo la sal, que es en el momento en donde se le tiene que poner la sal al agua, porque allí queda la pasta condimentada. Se calcula más o menos 10 gramos de sal por litro de agua, ¿eh? Así que ahí va a ser más que suficiente. Voy a dejar esto por acá. El menú de hoy, mirá, fideos Adria. La energía que tu cuerpo necesita, 365 días del año, la misma calidad. Y si decimos Adria, decimos pasta. Y si decimos pasta, decimos un alimento lleno de energías para los deportistas, para reponer esas energías. Y nada mejor que recibir a Luciano Parodi con un rico plato de fideos Adria. Acá tengo unos tirabuzones, que es una pasta que me fascina. Me fascina. Voy a poner acá ya los tirabuzones. Espectacular. Tengo también acá queso rallado artesano. Yo voy a elegir rallado en hebras en el día de hoy. Queso rallado artesano, que aprovecho para mostrarte algo que es sensacional. Mi amigo Gerekis, para todos los bares y restaurantes, creó este formato, ¿eh? El queso rallado artesano de 8 gramos para pedidos 2613-69-17. Queso rallado artesano, que aparte de sus 8 gramos, tiene todos sus, de todas sus medidas, ¿no? Acá tenemos de 80 gramos, hay de 250, hay de medio kilo, hay de kilo. Y además queso rallado artesano te enseña y te ayuda a cocinar. Si no, mirá. Desde este bot de queso artesano vamos a estar conectados las 24 horas con todos ustedes en forma gratuita e inmediata. Te pasaremos recetas, tips de cocina y te contactarás con nosotros cuando vos quieras. Escríbenos en el chat de nuestra página de Facebook. Los voy a poner a prueba. Mirá lo que pasa. Escribo recetas. Y mirá. Te invitamos a participar de este robot de queso rallado artesano en Facebook las 24 horas a tu disposición. Encontranos en Facebook, queso rallado artesano. Continuamos aquí, entonces ya tengo la pasta, la cual la voy a poner en instantes nada más. Acá tengo carne picada, y si es carne tiene que ser del Novillo Alegre porque hay carne fresca todos los días, todos los cortes, la mejor calidad en todas sus casas, ¿eh? Allí en la boutique, en Avenida Luis Alberto Herrera y Rivera, también en el Mercado Agrícola, en sus dos sucursales, la Fiambrería y también Las Carnes, en donde ahí hablas con todos los amigos, con Pedro, con Boris, y ni que hablar que te van a dar lo mejor. Carne de El Novillo Alegre, siempre la mejor calidad, aparte en Punta del Este, en la parada 8 de la Rubel, sensacional, allí lugar tradicional, o en la primera casa de siempre, ahí en Avenida Brasil, casi Soca. Aquí atrás tengo los productos de Cosecha Dorada, la mejor cosecha en tu mesa. Hoy voy a utilizar estos tomates que son espectacular. ¿Dónde están los tomates, che? Capaz que no me queda más. Están todos acá, ¿eh? Vos ves, la frescura y el sabor, la calidad de los productos que utilizás en la cocina son el amor que le das a tu familia. Por eso yo elijo Cosecha Dorada, además de estos champis que van a ser un manjar dentro de la misma salsa con albóndigas de carne. Además, la gente regional sur de Cosecha Dorada tiene uno de los aceites de oliva más ricos que yo he probado en el mercado. Tiene un verde intenso que es espectacular, un sabor
exquisito, te lo recomiendo, el aceite de oliva de cosecha dorada, además de este producto que es maravilloso, como el atún Golden Fish. Mirá, te haces una tarta gallega, empanadas gallegas, son maravillosos, ¿eh? Atún Golden Fish con nosotros también. Ya tengo por acá la carne picada. Lo único que le voy a agregar a la carne picada son dos huevitos, uno con la mano derecha y otro con la mano izquierda. ¿Te gustó? Ahí venimos acá, hacemos así. Luego vamos a agarrar acá abajo una cuchara. Y vamos a entrar a mezclar un poquitito nuestra carne picada con estos huevitos. Y a su vez, que ya están bien mezclados. Molto bene. Este es el momento en donde le voy a poner así. Mirá, prestar atención. Un poquito de sal. Muy bien. Un poquito de pimienta. Poco. Es más que suficiente. Y voy a seguir mezclando para que el huevo y la carne tenga el condimento ideal. Y acá tengo pan rallado, que también te lo presento, mirá. Mis amigos de Adria tienen uno de los panes rallados más exquisitos que yo he probado en mi vida. Acá está, pan rallado Adria. Yo se lo voy a echar a ojo, porque como vamos a hacer unas albóndigas, tenemos que agregarle pan rallado, pero de acuerdo a cómo te lo va pidiendo la carne y los huevos. Allá, entonces, ahí está. Un touch más. Ahí va la bocha. Espectacular. Ahí es más que suficiente para recibir aquí en nuestra cocina, que como siempre contamos, es de Arte Velando, de Perfección en Madera. Un gran abrazo para la arquitecta Ana Campbell por el diseño, a Pedrito por el montaje de esta cocina que es verdaderamente espectacular. Ya las albóndigas para mí están prontas. Lo único que falta es el armado. Lo primero que voy a hacer va a ser introducir ya la pasta aquí dentro. Ahí va. Movemos nuestro recipiente. Vamos a agarrar una cuchara. Acá está. Esta es ideal. Mezclamos para que se muevan un poquitito, bailen los fideos dentro del agua. Dejamos esto acá. Y voy en instantes nada más a comenzar a elaborar nuestras albóndigas. El momento en que me está por sonar el timbre, ya me dicen que viene en camino Luciano Parodi. Tengo tantas ganas de hablar con él porque hay mucha cosa para conversar. Desde la selección, desde Braika Maccabi, desde la nueva chance que se le brinda a poder ir a defender un equipo muy importante del continente como es el equipo de Bahía Blanca en la Argentina. Equipo donde, entre otros, salió Ginobili, gran figura de los San Antonio Spurs, y yo no sé si va a continuar jugando en la NBA este gran basquetbolista Emmanuel Ginobili, porque ya tiene 39 años y como lo despidieron en la última temporada de la NBA, realmente dudo que continúe. Acá tengo también una cebollita, cortándola en doble siciliana. Ahí va la bocha. Y acá también. Venimos acá y ahí está. Muy bien. En momentos en donde me sonó el timbre, ahí viene, ¿eh? Luciano Parodi, el sanducero de 23 años, bicampeón con Hebraica Maccabi de manera consecutiva. Qué alegría tenerte por acá, Luciano. Vos. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bienvenido, campeón. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, bien. Mirá con lo que te estoy esperando, ¿eh? Una pastita. Pinta. ¿Te gusta la pasta? Sí, excelente, excelente. Ideal. Che, Luciano, 23 años, bicampeón de manera consecutiva con Hebraica Maccabi. Contame cómo has vivido este segundo campeonato. Y bueno, muy contento por el bicampeonato. Fue una temporada difícil, las finales fueron durísimas, tuvimos 7 juegos, pero bueno, ahora con un poquito pasado el tiempo se disfrutó bastante y bueno, nada, contento por el equipo. Vos sabés que las estadísticas daban ampliamente favorito, por lo menos lo que me manejaban a mí como poco entendido en el básquetbol que soy, pero me decían Hebraica es el favorito para quedarse con las finales. Y hasta capaz que puede dar la sorpresa en la cantidad de partidos a ganar. Sin embargo, se llegó a 7. ¿Te sorprendió o te esperabas una final así de pareja? No, yo creo que Aguada había hecho muy buena temporada.
obviamente por algo llegó a la final. Y después no creía que ningún cuadro iba a agarrar 4-0. Capaz que por ahí nosotros teníamos controlado con 3-1 y después nos fuimos a 7 partidos, pero bueno, creo que éramos favoritos y por suerte lo supimos demostrar. Luciano, sos un jugadorazo. Queda feo que uno lo diga así teniendo tal lado, porque parece que te estuviera pasando la mano por el hombro. Pero 23 años, viniste a la capital, ¿a qué edad? ¿Vos sos de Paysandú? Soy de Paysandú. Me vine a los 12, me vine con mi familia. La familia. ¿Y te imaginaste que ibas a llegar tan lejos? Porque te tocó debutar a los 15 años, 16, capaz. A los 15 años me tocó debutar ya en Hebraica. Y no, o sea, lo vivo día a día, disfrutando mucho. No pienso a dónde llegué o dónde puedo llegar, sino tratar de vivir el día a día y bueno, y seguir siempre creciendo como jugador y como persona. ¿Cómo fue irte de tu Paysandú natal tan chiquito? Porque tenías los amigos, la escuela. Claramente, sí. Yo por ahí un poco inconsciente porque era chico del cambio radical que era y nada, al principio fueron difíciles los años ahí que extrañamos mucho a la familia, amigos, pero bueno, después con el correr de los años nos fuimos adaptando a Montevideo, como decíamos hoy, yo por suerte vine con mi familia y por ahí algunos no pudieron venir con la familia, estuvieron solo y se le complicó un poquito más, pero bueno, ahora ya contento de estar acá en Montevideo. Igual cuando tenés un ratito te vas para Paysandú. Sí, ahora estuve un rato de vacaciones ahí en Paysandú y disfrutando de la familia. Arévalo Ríos, Lodeiro y Luciano Parodi. Más o menos, no, pero ellos son más referentes, creo, en Paysandú. Y Cristian Estuani también. Sí. Contame, ¿siempre básquetbol, fútbol? ¿Por dónde pasaban tus deportes de más niño todavía? No, yo siempre que supe que me gustaba el básquetbol porque seguía a mi padre de chiquito. Por ahí en verano hacía un poco de natación. Por ahí me iba bien, pero no, siempre básquetbol. Sí. ¿Y el fútbol? El fútbol no. Sí, me gusta jugar con amigos o algo de eso. O a mirar algún partido que sea importante, como los de Uruguay. O algún clásico, pero no mucho más de eso. Los jugadores de básquetbol, los uruguayos, ¿tienen como ídolos a jugadores de básquetbol locales o a jugadores de básquetbol extranjeros por líneas generales? Por ejemplo, en tu caso. Bueno, en mi caso, cuando era chiquito, sí tenía más referentes de acá, de Uruguay. Por ejemplo, el Pancho Barrera o Osimani, sí. Me gustaba muchísimo. Obviamente, después ya compartí plantel o jugás contra ellos y como que lo tenés como referente, pero no es tanto tu ídolo. Y sí, mi ídolo ahora es Curry. Stephen Curry. Campeón de la NBA con Golden State. Exactamente. Bueno, es tu misma posición, es base, tiene un tiro sensacional. Sí, no, es como siempre digo, es de otro planeta. sí, obviamente que juegue de base influye porque lo miro siempre, trato de copiar un poquito, aunque es difícil y nada, me pone muy contento verlo jugar. Contame, ¿soñás con, ahora que se te brindaba la chance de ir a Bahía Blanca, verdad? Sí, exactamente. Sí, es un gran paso. Es un paso previo a dónde es tu sueño, a la NBA, al básquetbol de Europa. Y obviamente que uno siempre de chiquito sueña con jugar en la NBA, pero bueno, a veces las realidades o las posibilidades son otras, pero bueno, sí me gustaría jugar a alto nivel en Europa. Como decía ahora, es un paso grande, si bien es Argentina que está acá nomás, creo que es un paso grande en mi carrera y bueno, tratar de aprovecharlo y seguir creciendo. Bueno, has tenido un montón de compañeros, por ejemplo, se me viene a la cabeza el Pica Iar, que ha jugado en Europa. ¿Qué te ha dicho el básquetbol de allá? Y es otra cosa, desde la infraestructura de los planteles hasta el nivel mismo de juego, se juega a otra intensidad, hay mejores jugadores por ahí, capaz que... Y nada, es difícil y eso, pero creo que adaptándose al juego, estando allá y eso, no es imposible. Yo te nombraba hace un rato, vos no llegaste, estabas casi que tocando timbre, pero yo estaba hablando de Emanuel Ginóbili, uno de los basquetbolistas, por lo menos sudamericanos, que yo por lo menos más recuerdo con excelencia, ¿no? Fue exuberante, siempre un profesional de primera línea. Antes de ir a la NBA, él se fue a Europa, fue un fenómeno, en Italia, por ejemplo. Nicolás Mazzarino jugó muchos años también en Europa. ¿Tu básquetbol es más similar para ese nivel? Sí, yo creo que sí, por mis cualidades, creo que el básquetbol europeo me calzaría mejor. Ni que hablar de la Argentina, ahora que tengo la posibilidad de ir. Me veo sí. O por lo menos trato y trabajo para un día poder jugar en Europa. Bueno, y la selección uruguaya en materia de básquetbol, que para vos no es la primera vez que estás convocado, sino que
ya han sido reiteradas las posibilidades que has tenido. ¿Cómo la veías de gurí y cómo la ves hoy? Y bueno, de gurí era como un sueño, como un orgullo poder jugar en la selección mayor de tu país. Y bueno, ahora representándola, la verdad que lo disfruto mucho, muy contento. Siempre que se da la posibilidad, trato de dejar todo. Y nada, ahora estamos arrancando un nuevo proceso. Está bueno porque se viene la America Cup acá a Montevideo, que no hace bastante que no se hacían campeonatos internacionales acá, así que nada, va a estar muy bueno. Está la posibilidad de que Uruguay y Argentina coorganicen el Mundial Sub-23. Estás en edad de poder llegar, faltan 6 años, ¿no? Uh-huh. No es tanto, vos tenés 23, con 29 estarías incluso hasta en una edad de madurez y esplendor superior a la de hoy. Es lo que te vemos de afuera. ¿Te ilusionás con jugar un Mundial en Uruguay o te es indiferente dónde sea la cita? No, obviamente que es un sueño para todos los uruguayos o argentinos poder traer un Mundial acá, que nunca se ha hecho y creo que está bueno traer el nivel de esas selecciones a Uruguay y Argentina y que lo podamos disfrutar viéndolo ahí en vivo. Has hablado con Bruno Fittipaldo, compañero de selección, que se encuentra en Turquía, donde también supo estar Esteban Batista. Batista ahora está en Italia. Italia, pero, ¿qué te ha dicho el básquetbol de allá? En donde se vive muy... Para mí, el básquetbol de Turquía es más físico que talentoso, ¿no? Sí. Me dijo que es otro mundo allá. Se manejan de distintas maneras. Es todo muy profesional, tenés todo al alcance, solo que tenés que ir y jugar y rendir al máximo. Y la verdad que, como vos decís, mucho más físico, son jugadores mucho más altos, con otras características. Todos son muy buenos en fundamentos y nada, pero bueno, el estar ahí, él como que nos hace a todos los que venimos de atrás, como que hay una posibilidad, entonces eso está bueno. Sos un tipo maduro, sos un guacho, sos joven. ¿Cómo sos en la vida diaria? ¿Cómo es un día tuyo? No, me considero una persona tranquila y por alguna manera decirlo, básica. Me gusta estar con mi familia, salir con amigos cuando se puede. Disfruto mucho estando con mi novia, con mi mascota, mi perro, que bueno, siempre lo sacamos a pasear y eso. Y nada, no mucho más. Después, vacaciones, ir a Paysandú, estar con la familia y eso. Y nada, no mucho más. ¿Pescás bien? No, antes cuando era chico te podía decir que sí, que iba, cuando vivía en Paysandú iba muy seguido, pero ahora ya le perdí. ¿Vos sabés, tengo algún conocido de Paysandú? No conozco un sanducero que sea mal pescador. Y bueno, no, habría que ver si no perdí la mano, pero hace bastante ya que no voy. Bueno, contame cuáles son los objetivos que se te vienen a corto plazo, además de esta posibilidad con la selección. Bueno, ahora tratar de hacer la mejor preparación para estar a disposición de la selección. Y bueno, y después de la selección se viene un desafío nuevo para mí, ir a Argentina, Bahía Blanca, y bueno, prepararme de la mejor manera, tratar de dar el máximo y crecer. Bien. Voy a presentar la receta, ahora nos vamos a ir a sentar a la mesa. Para vos que sos de Paysandú, antes de presentar la receta, le voy a recomendar a mi amigo Luciano Parodi que cuando se tenga que ir a Paysandú y tenga que cambiar los neumáticos de su vehículo, cambie por neumáticos Yokohama, para sentir la verdadera emoción de manejar, para tomar las precauciones desde las cubiertas hacia el techo, porque siempre las cubiertas tienen que estar bien marcadas en cada una de sus zonas. Allí en Gomería Luco, en José Enrique Rodó, 2272, te van a atender como los dioses, como siempre. Un abrazo grande para todo el staff de Gomerías Luco. Con neumáticos Yokohama presentamos la receta de esta pasta con albóndigas para el gran, a pesar de que sea gurí, Luciano Pereira. Luciano Parodi, perdón. Luciano Pereira canta bien y te juega bien abajo. Luciano Parodi. Bueno, ya tenemos acá nuestras albóndigas que ya prácticamente están diciendo sacame del agua. Vamos a ponerles acá unos champis. ¿Te gustan los champis, Lucho? Sí. ¿Cómo te llevas con la cocina vos? Y más o menos. Te diría que más o menos que más, pero bueno. ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza. ¿La pizza? Sí. Bien. Pero bueno, ahí hace poco aprendí a hacer pizza y bueno, me manejo un poquito. ¿Y te queda bien? Y no me han dicho que está mal, pero bueno, nunca se sabe. Pero creo que va bien. ¿Te defendés? Sí. Salís del paso. Pero solo con eso. Después, para lo demás, mal. ¿Con las verduras cómo te llevas?
Bien, bien, bien. Bastante bien. Sí, sí. Trato, mientras estén medias mezcladas y eso, las paso. Si no, ahí se me complica. Mira, vos sabés que lo que tiene de fácil esta hornalla, que tiene 5 hornallas, es en Utah, ¿eh? A los jugadores les piden que dejen todo en la cancha. Bueno, yo les digo lo mismo a los que tienen que cocinar. Dejen todo en la cancha, con la cocina usen lo mejor. Yo utilizo siempre en Utah, como el horno, el microondas, la heladera con dispensador de agua, la licuadora. Todo acá es en Utah. Con en Utah todo es mucho más fácil. Así hacen los Tano, mirá. La pasta Utah, que se llama la pasta seca, la metés directamente en la sartén. ¿Viste? Yo la cuelo así. Se puede dar una sarteneada, pero yo para eso, antes, lo mejor es ponerle un poquito de agua de la cocción. Pues viste que lleva un poquitito de aceite y todo, ¿no? Ahí ya tengo la pasta. Espectacular. Voy a agarrar esto, no una cuchara entera, ¿eh? Simplemente un poquitito, así, 3/4 de cucharón. Un poquitito más. Un cucharón, está bien. De agua. Y vamos a apagar nuestro fuego. Venimos con la cuchara de madera. Y vamos a mezclar la pasta para que quede bien salseada. Luciano, Olimpo de Bahía Blanca es tu destino. Weber Bahía Blanca se llama. ¿Cómo? Bahía Blanca se llama. Bahía Blanca. Sí, claro, sí. Yo dije Olimpo por el cuadro Básquet, de fútbol. Bahía Básquet, en realidad. Sí, sí, sí. Bahía sí. Básquet. Sin duda, Ginóbili es el máximo referente que salió de ahí, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Y después están otros también, como Pepe Sánchez y Ale Montecchia, que estuvieron en la generación dorada, pero Ginóbili es como referente. Vos sabés que Argentina, vos sos muy gurí, capaz que no te acordás, capaz que no lo viste. Había un jugador que se llamaba Marcelo Milanesio. Sí, sí, de nombre lo tengo, ¿no? Nunca llegué a mirarlo, pero... Está. Ese, en la época que los uruguayos fuimos campeones en el 95 y 97 a nivel sudamericano, con en paz descanse Víctor Hugo Berardi como DT, tenía un cuadrazo Argentina. Incluso nosotros jugamos contra Brasil la final y después contra Venezuela. La primera es contra Brasil. Fue espectacular. ¿Qué te voy a hablar de básquetbol? Andá mejor que yo vos, pero digo, yo me acuerdo que Marcelo Milanesio era el fenómeno de esa selección, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para vos, Ginóbili es un ejemplo a seguir porque a los 39 años siguió la NBA, cosa que no es fácil. ¿Y su socio más grande, que era Tim Duncan, se fue? Sí, obviamente. No solo por cómo se maneja en la cancha, que es un fenómeno porque hace todo, sino que es una gran persona. Creo que siempre está a disposición de todo para ayudarlo. Y después, bueno, lo que hace en la cancha, obviamente que tratamos de imitar, pero bueno, se hace muy difícil. Y a los 39 años seguir jugando en la NBA no es para cualquiera. Sin duda, ¿no? Mira, acá ya tengo nuestra pasta con albóndigas. Toma, Luciano. Ojo que pesa el tato, es grande. Y tengo acá el queso rallado artesano. Este es en hebra. Te lo voy a abrir. Una vez me acuerdo que lo abrí con los dientes, como lo hacemos cualquiera, ¿no? Sí, con el sallé. Pero me rezongaron, así que ahora uso la tijera. Mira, acá tenés rallado fino en nuestra quesera de queso rallado artesano. Y acá tenés rallado grueso. Perfecto. Así que ponete el que más te guste. Yo te voy a servir un vino que es un manjar, ¿eh? Es el vino Chardonnay de Traverse. Un vinito blanco, mirá el color que tiene. Simplemente para brindar. Yo sé que sos deportista y que venís manejando. Sí, sí, sí. Igual una copa de vino te lo recomiendo a los cardiólogos, ¿viste? Es verdad. Eso es cierto. Y un poquito de agua también. El agua de a poco, porque si no tengo miedo que te me oxides. Ahí va. Excelente. ¿Quién es el jugador que más te ha marcado en tu carrera a nivel de compañerismo? Capaz que no querés nombrar uno solo, querés nombrar más de uno. Adelante. Y bueno, ahora últimamente creo que me ha tocado compartir con Leandro García Morales. Creo que hemos tenido una amistad más allá del básquetbol y me ha ayudado muchísimo en aspectos del básquetbol. Que bueno, que comentamos día a día, que me hace ver otras cosas y cómo se manejan en el profesionalismo. Creo que él es uno de ellos. Después también
cuando estuve con el Panchi, el Pica y su Vejeres en ese plantel, creo que eran figuras, viste, que vos ves de chico y a veces las ves que decís, qué bueno que son, no sé qué, y después compartir plantel con ellos y eso me han abierto los ojos para ver cómo se maneja un profesional y eso. Y bueno, después, ahora creo que un referente de Uruguay puede ser Bruno Fittipaldo, que bueno, que me gustaría seguir los pasos de él y nada, eso. Brindo por tu futuro, Luciano. Con vinito, vamos a brindar con vinito. Porque si no, con agua hay que hacer chin-chin dos veces. Acá tenemos, te maquillaron bien, Gabriela Mantegazza, una genia. Acá tengo el vino Chardonnay de Traversa, A ver. Qué rico olor, tío. ¿Viste el olorcito que tiene, no? Vino Chardonnay es ideal para aperitivos, quesos blandos, pescados y mariscos. Es un vino blanco, elegante, fresco, balanceado y con un cuerpo voluptuoso. Chardonnay de Traversa, el vino de nuestro tiempo. Nuevamente, salud, Luciano. Salud. Espectacular. Qué vino bárbaro. Y acá ya tenemos la pastita. Vamos a entrarle, que es un espectáculo. Che, vamos a hacer una especie de ping-pong. ¿A qué rival decías no tenerlo muy seguido enfrente porque o te pega mucho, o te marca muy bien, no te deja lucirte? ¿Quién es el que mejor te ha marcado? Y no sé si un jugador, pero bueno, contra Trubil creemos que hemos tenido bastantes dificultades a nivel de equipo y eso, que nos han marcado muy bien. Creo que esta temporada y la pasada no ha tocado jugar contra ellos en playoff y la verdad que son bastante arriba defensivamente. Defensivamente, sí. Y un equipo el cual vos digas, a nivel internacional, este básquetbol es el que mejor me puedo sentir yo. Puede ser España, puede ser Italia, puede ser Turquía, puede ser Grecia, que no tiene para nada despreciable básquet. Y bueno, el España creo que es muy buen básquet y se asemeja más al tipo de básquet que tenemos nosotros. Y después, obviamente, si la selección argentina, también me siento identificado con ese juego y me gusta mucho. Si no fueras jugador de básquetbol, ¿qué serías? Creo que sería deportista de alguna otra disciplina, pero después no me veo en otras cosas. Capaz que por ahí me hubiera gustado también ser nutricionista o psicólogo, pero me veo siendo deportista en otra rama. Si te saco del básquetbol, tu desempeño dentro de una cancha, ¿en qué deporte se ve mejor? Y bueno, como te comentaba hoy un poquito, me gustaba hacer natación y me iba bastante bien y creo que estaría bueno probar ahí a ver cómo me va. Acá estamos viendo fotos precisamente tuyas en Hebraica de Maccabi. A ver, probá cómo me quedó la pasta. Ponele lo que quieras, que es espectacular. Mira, ahí estás con Leandro, con Martincito Aguilera, con... Bueno, con Isaguirre. Sí, con Isaguirre. Hicks la rompió, Sí, sí. Y sí. También Lloreda anduvieron muy bien. Sí, la dupla panameña, la verdad que nos vino bárbaro y a lo último jugaron bárbaro. Nosotros los uruguayos estamos acostumbrados a recibir como extranjeros fichas norteamericanas. ¿Te sorprendió cuando te dijeron vas a ser compañero de dos basquetbolistas panameños, ya sabiendo el antecedente que tuviste con Atila Pasos, que es brasileño? Sí, sí. No me sorprendió porque, bueno, Mike ya habíamos jugado en la temporada pasada y bueno, y Llorea también se manejó mucho en nuestros medios y jugó con otros clubes de acá y nada, por ahí se había hablado un cambio ahí del interno de Llorea, pero no, la verdad que estuvo bueno cerrar con dos panameños. Además, es como el trato es otro porque hablas el mismo idioma y eso nos sirvió. ¿Cuánto hace que puedes vivir del básquetbol? Porque viniste a los 12 años, debutaste a los 15, pero naturalmente vas creciendo desde todo punto de vista, de rendimiento, de responsabilidades, hasta propiamente, económicamente. Sí, sí. ¿Cuándo empezaste a vivir del básquetbol? Y bueno, yo creo que ya a los, te diría, 17, 18, ya mi mente ya se hacía jugador de básquetbol, ya había crecido como jugador también y había madurado y por ahí económicamente también ya estaba un poquito mejor, como decías vos recién. Y yo creo que a los 17, 18 ya me di cuenta que era profesional de esto. Mientras te dejo comer un poquitito, voy a preparar un café. Qué gusto vos, que Luciano Parodi pruebe la comida de la cocina de Quesma. Vos mirá, ahí lo tenés. Espectacular. Mientras yo me concentro en uno de los momentos más espectaculares del programa, porque el café, vos sabés que me puede, ¿eh? Y este café me super puede.
es el café del Palacio de Café. Sin duda es el mejor café porque se elabora y se comercializa café 100% en su especie arábiga. Para nuestro invitado de lujo. ¿Vos sabés que se me hace el agua a la boca con el café este? Ah, ni te digo. Como te decía, para nuestro invitado de lujo, Luciano Parodi, tengo este café que es sensacional. Es café tostado natural, Moka Express con Colombia. Esto lo voy a correr y voy a utilizar esta hornalla acá. Espectacular. Notable. ¿Cómo está eso? Impecable. Está muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué música te gusta, Luciano? Bueno, escucho de todo un poco. No tengo un género así que ah, me gusta este. Por ahí soy un poquito básico en eso y escucho música que está de moda ahí. Pero escucho lo que escuchan los demás, no soy de ponerme música a mí. Pero plena, tropical, tango, no. Murga, candombe. No, no, plena no. Cumbia villera sí, no, tampoco. Sí, cumbia pop ahí. Algún reggaetón, algún rap también. ¿Rock? Rock me gusta bastante también. Y en inglés me gusta también. Sos un tipo que está en pareja, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que estás en pareja? Hace 4 años y medio. ¿Sí? Te mando un saludo. A Milagros. Mandale saludo a mí. Bueno, es un milagro que es sanducera como vos, pero la conociste en Montevideo, ¿no? Exactamente. nos conocimos en Montevideo y ninguno de los dos sabía que el otro era paisandú también. Eso, así que fue más increíble eso y después coincidimos que éramos del mismo lugar. Te repito, sos un gurí, sos conocido, sos jugador de básquetbol, deportista. Muchas veces uno puede tener al alcance de la mano algunas tentaciones que capaz otros no. ¿Qué encontraste en Milagros que te llamó la atención y que te diga, ah, me enamoré de esta mujer? Bueno, yo a los 18 lo conocí, por ahí no era tan conocido o no se hablaba mucho de mí y como que me conoció desde el arranque, desde que empecé a esto y además es una persona que siempre me acompaña, me apoya en todo, siempre está a disposición para que yo esté bien y bueno, después también la familia de ella siempre nos acompaña en todo y nada, eso está muy bueno. Tienen en conjunto una mascota, ¿verdad que voy a traer cafecitos? Tienen una mascota en común, ¿verdad? Sí, sí, un perro, Polo se llama. ¿Cómo? Polo. ¿Por qué? No, nos gustó el nombre nomás, no, nada en especial. Nada en especial. Sí, sí. ¿Sos un tipo tímido? Sí, sí, al principio siempre soy un poquito tímido, después con confianza ahí agarro un poco más, pero al principio siempre tímido. ¿Te gusta el carnaval? No, soy el carnaval. ¿El cine? El cine sí me gusta mucho. ¿Una película? Bueno, la última que vi, que me gustó, que digo, es Hasta el último hombre se llama. Es verídica, sí, está bueno. Es real, ¿no? Es, sí, sí, es sí. Biográfica. Sí, sí. A mí me gustan mucho las películas basadas en una historia real, ¿no? De hechos reales, sí. ¿Y te gustan las series? Me encantan, sí. Recomendame una o dos. Game of Thrones y Breaking Bad. Ah, Breaking Bad es sí, fantástica. Sí, son las muy conocidas. Son las Game of Thrones no me enganchó. ¿No? No, ah, bueno, me gustó sí, Breaking Bad. Yo estoy esperando que salga ahora. Yo soy medio paloma con la serie, soy muy romántico. Yo te recomiendo Velvet y El Gran Hotel. Bueno. Sobre todo, estoy en la misma situación que vos, estoy en pareja hace mucho tiempo y somos muy de ver series. Esas dos fueron fantásticas. Ah, perfecto, le voy a tener en cuenta. Sí, ¿no? Sí, sí. Luciano, sí. La verdad que vos sabés que sos jugador de Braika Maccabi o hasta hace poco lo eras. Yo te conozco hace mucho tiempo. Capaz que no teníamos nunca la chance de conversar así. ¿Qué futuro que tenés, pibe? La verdad, ¿qué futuro que tenés? Esperemos, yo te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Brindo por un futuro tuyo, con el éxito más grande. Y te quiero hacer un regalo, no te me vayas. Mira lo que tengo para vos. Café del Palacio del Café. Bueno, muchas gracias. Para nuestro gran amigo Luciano Parodi. Es más, ¿te perdiste este programa con Luciano Parodi? No te preocupes. Entrá tiempotv.uy y nos ves cuando vos quieras. Nos ves on demand, tiempotv.uy. El programa con Luciano Parodi. Nos ves cuando querés. Yo te espero, como siempre, todos los sábados al mediodía, acá en Tiempo TV y la cocina de Kessman, un clásico del mediodía. Fuerte abrazo para todos.